Los combos de la Escuela de Música Maestro Cisneros participarán por segundo año consecutivo en el Festival de los Sentidos. El alumnado de la sección de música moderna recibe clases de diversos instrumentos, batería, bajo, teclados, combos y formación complementaria. Emilio Abengoza, profesor de esta área, destacaba los resultados obtenidos en estos 10 años de trabajo. Grupos como Callejón o Polanca, seleccionado para el recopilatorio del Festival Contemporánea, han salido de estas aulas. Y afortunadamente este año es la primera vez que ya no solo contamos con dos combos completos, sino que hemos podido incorporar otro más. Y tenemos, aparte de estos tres combos, este año cantera y gente para el año que viene formar más grupos. Los integrantes de los diferentes combos, en su mayoría jóvenes, encuentran en la sección de música moderna de la Escuela Municipal una oportunidad de desarrollar esta afición que se puede convertir en una salida de futuro. Tras su actuación en el concierto Talento Rock, enmarcado en las jornadas Bienvenidos al Mundo Real, el público reconoció el esfuerzo y la proyección de estos músicos. Pues yo empecé el combo este año elegimos la canción. Yo tampoco sabía qué tipo de música podríamos tocar aquí. Y bueno, pues la elegimos y al tocarla nada, ni mi profesor de teclado tampoco sabía que podíamos hacer música. Y bueno, pero que mis padres tampoco se pensaban que cantaba así. Yo antes había tocado solo. Cuando había tocado y ahora en grupo mucho mejor. Me gusta la música rock y grupos Barricada, por ejemplo, y la guitarra eléctrica es lo que más me gusta y después la batería. Hombre, la verdad es que a mí algunas veces me han dicho cómo te puedes acordar de todos los ritmos de todas las canciones y cómo va cada ritmo, pero no sé, yo me acuerdo bastante bien y salvo algún percance, pero bien. En esta edición del Festival de los Sentidos, que se celebrará durante los días 15, 16 y 17 de junio, está prevista la actuación de los combos de la Escuela de Música de La Roda, compartiendo cartel con grupos consolidados como Sidoní, Secon o The Bull Lovers y el veterano cantante Kiko Veneno. Tiene la voz clara, a mí me dice Emilio que tengo la voz más de litronas y carajillos, son de estilos distintos. Pues yo como todos, yo estaba tocando el clarinete y eso, ya vaya por 7, 8 años llevaré tocando el clarinete. Y dije, pues voy a tocar algo más, porque claro, no es lo mismo coger el clarinete y ponerte a tocar una zarzuela en tu casa que coger la guitarra o el bajo y ponerte a tocar ahí las canciones que te gustan. Pues yo, como la mayoría de mis compañeros, toco el clarinete desde hace mucho tiempo y poco a poco me fue surgiendo el gusto de la música más moderna, más rock, y decidí empezar a tocar la guitarra. Y entonces fue cuando el profesor de guitarra me ofreció la oportunidad de tocar en un combo y sin pensármelo pues decidí acceder. Será en torno al mediodía del domingo, cerrando los conciertos, cuando estas jóvenes promesas tengan su oportunidad en el escenario del Festival de los Sentidos.